Buenas, ¿se me escucha? Josué, ¿me escuchas? Sí. Sí, ok. No sé si me están escuchando en el auditorio. Porque no pude escuchar a Librada. ¿Estamos Bueno. listos ya? Ahora, Muy buenas tardes, muy buenas ahora tardes. Para dar sí. continuidad, pues, a la programación de esta jornada científica y cultural bajo el lema inspirador, Forjando el futuro, ciencia, tecnología y humanidades en armonía. Escuchemos ahora, pues, la presentación del proyecto denominado Python Notebook aplicado al cálculo, a cargo del doctor Ramón Mena y Josué Santana. Gracias, maestra. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a estar trabajando la parte del Python Notebook aplicado al cálculo. Este proyecto tiene que ver con una investigación que estamos haciendo sobre el uso de inteligencia artificial y la programación para mejorar la enseñanza matemática. Hicimos una primera exploración con el curso del semestre C1, el cálculo diferencial. Y en esa primera aproximación nosotros podemos ver algunas necesidades, algunos requerimientos para ya comenzar la investigación de manera formal que se va a presentar ante el MESIT. Vamos a pedirle a Josué. Josué, ¿estás conmigo ahí? Sí, estoy. Ok. Josué Stalin Herrera fue el joven de ese curso de cálculo diferencial del C1 del 2004 que hizo el mejor cuaderno o notebook Python, o sea, Python Notebook. Lo que consiste básicamente en utilizar Python e inteligencia artificial, llámese ChatGPT para poder llevar a términos de código o de programación las necesidades de cálculo que tienen los muchachos. Por ejemplo, cómo calcular una derivada, cómo calcular un límite, cómo calcular una integral, etcétera, etcétera. Cómo analizar una gráfica, etcétera, etcétera. Cosa de que una vez con ese desarrollo de ese cuaderno, los chicos pueden ir a los cursos que siguen y cuando requieran una herramienta tienen automáticamente un cuaderno electrónico que le puede hacer sus cálculos. Al final de la presentación, vamos a ver qué Josué presenta. Nosotros vamos a estar puntualizando algunas cosas para que creemos que para que el proyecto sea adecuado y funcione bien. Adelante, Josué. Muy bien. Ese proyecto llamado Python Notebook aplicado al cálculo lo vamos a dividir en varias partes, las cuales van a ser la introducción, el objetivo de este, el desarrollo y la conclusión. Primero empezamos con la introducción. El uso de ChatGPT en un notebook de Python abre un nuevo mundo de posibilidades para todos los usuarios que desean realizar cálculos complejos y obtener asistencia en tiempo real. ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es un modelo de lenguaje avanzado que puede comprender y generar texto con un alto grado de coherencia y precisión. Todos sabemos que es ChatGPT, la inteligencia artificial que nosotros normalmente utilizamos para nuestras tareas o para nuestras investigaciones. El objetivo de este es aplicar ChatGPT a un notebook con Python integrado. Para ayudar tanto a los programadores como a los que realmente no saben programar, ya que la interpretación de las preguntas es la clave para tener buenos resultados. Sabemos que ChatGPT es una herramienta y no un sustituto. Podemos usarlos para las tareas, para ayudarnos a realizar cualquier tipo de proyecto, pero no podemos reemplazarlo como para que haga todo. Sin el conocimiento, el resultado no será el esperado. Sabemos que ChatGPT tiende a menos trabajo aplicando códigos y demás, pero si no sabemos la lógica de este, no podemos entender qué es lo que estamos haciendo aún con ChatGPT. Aquí tenemos esta parte del desarrollo. Primero vamos a ver sobre que no es lo mismo
decir un texto tan genérico, general, a un texto bien específico. Por ejemplo, aquí digo, crea una calculadora en Python para cálculo diferencial. ChatGPT me va a tirar un código muy generalizado, algo que yo no quiero. En cambio, si le digo, crea una calculadora en Python para cálculo diferencial que puede ingresar a una función y otro apartado, el límite al que se acerca X, básicamente es usar nuestro conocimiento, preguntarle de manera muy específica lo que nosotros queremos para obtener el resultado esperado. Aquí en la práctica usaremos Google Colab para hacer nuestro notebook, ya que Google Colab tiene las librerías necesarias para Python para que funcione el código y no tenemos que descargarlas externamente. Aquí tenemos datos relevantes. Si ya has agregado, si has empezado a agregar tu código al notebook, te habrás dado cuenta que al agregar funciones da algún tipo de error cuando realmente el código no tiene ningún tipo de error. Esto se debe porque en Python para aplicar funciones es diferente a como nosotros conocemos. Por ejemplo, si queremos ingresar la función x a la 2 más 3x a las 2, en Python es de la siguiente manera, que es x, 2 asteriscos, 2 más 3 asterisco, x, 2 asteriscos, 2. Así podemos implementarlo en Python de esta forma. También funciona con diferentes tipos de ecuaciones. Por ejemplo, si es una potencia, si es a la x, si es el seno, coseno, tangente, o si es raíz cuadrada, entre otros. Todo esto lo podemos saber preguntándole a ChatGPT realmente cómo se implementa esta función para que nos tire la gráfica, el resultado de esta y no tengamos ningún tipo de inconveniente en ese ámbito. Puede ser cualquier notebook, cualquier tema que queramos implementar a nuestro código. No hay límites en esto. Podemos aplicarlo en ChatGPT, también en Copilot o ChatSonic, pero tenemos en cuenta que ChatGPT es su fuerte, es las matemáticas, por así decirlo. Y también podemos utilizar cualquier otro tipo de aplicación, como Visual Studio Code o cualquier aplicación de código que podamos implementar Python y las librerías específicas de matemáticas. Por lo cual no tenemos limitaciones en ese caso. En conclusión, para esta presentación, ChatGPT es una herramienta muy útil a la hora de buscar información, mejorar un programa de cualquier lenguaje de programación, darnos tutoriales de algunas cosas, entre muchas más. Al hacer el notebook de cálculo, nos ayudará para hacer nuestra propia calculadora y resolver ecuaciones y funciones más rápidas, además de darnos una gráfica específica de nuestra función. Pero eso no significa que por hacer el notebook ya no tendremos que aprender la lógica de los cálculos. Recordemos que para realizar este notebook exitosamente, necesitamos tener en cuenta los conocimientos que nos imparten los maestros, aplicarlos al notebook y es como tener una calculadora científica a nuestra disposición, pero mejor. Les voy a enseñar un ejemplo desde cero, cómo realizarlo en ChatGPT al notebook. Voy a presentar la otra pantalla. Ok, aquí tenemos ChatGPT. Tenemos un nuevo chat. Y nosotros lo que queremos es, vamos a hacer tres puntos. El primero es que calcule los límites de las ecuaciones. El segundo será calcular las derivadas de estas mismas. Y por último, vamos a hacer integrales también, todo con gráficos. Entonces empezamos preguntándole a ChatGPT, quiero que hagas una calculadora en Python que calcule límites y nos dé la gráfica.
Quiero que el programa me pregunte sobre cuál ecuación quiero introducir y a qué se acerca a X. ¿Qué función? ¿Qué función quieres introducir? ¿Qué función? La función No, que... no, allá, con lo que le escribas allá, ChatGPT, ¿qué función? Dijiste ecuación, ponle función, por favor, ahí muy bien. Okay. Y dile que vas a trabajar en un collab para que te dé los códigos propios para trabajar en la nube, ¿no? No, realmente no es necesario decirle en Google Colab. Directamente me da las librerías de matemáticas. Dale, dale a ver, dale a ver. Vamos Ahí va a empezar a tirarme los códigos. Si analizamos el código, vemos que aquí en import son las librerías como SimFi, Matplotlib y NumPy, que son de matemáticas. Así que nosotros vamos a copiar nuestro código, nos vamos a ir al Google Colab, vamos a pegar nuestro código de ChatGPT y lo vamos a ejecutar. Te está pidiendo la función. ¿Qué función le diste arriba? Un momento. Okay. Entonces, código, copiamos, ejecutamos. Y aquí introduce la función en términos de x. Por ejemplo, seno de x. Aquí ponemos, vamos a decir una función simple: 3x a la 2 más 2x. Introduce el valor al que se acerca a x, vamos a decir que se acerca a 2. Ahí me dice, me calcula el límite según a cuánto se acerca a x y me tira la gráfica de la función, la gráfica de x y el límite. Ya Bien. sabemos que si nos dice un error y no sabemos cuál es, simplemente copiamos el código. Se lo damos a ChatGPT y le decimos que hay un error, pero tenemos que identificar cuál es. Entonces, aquí en este mismo código vamos a implementar derivadas. Vamos a decir, quiero que agregues una opción donde pueda introducir una función para derivadas. La gráfica tiene que darme la función y la derivada. Hay veces que el código de ChatGPT nos lo da aparte, o sea, nos lo da la parte de la derivada, nos la da aparte, y a veces, como me pasó a mí, me la da completa. Para mí es más cómodo que me la dé completa, porque así simplemente tengo que intercambiar el código. Entonces, ya no tiro todo el script, lo copiamos y lo reemplazamos con el actual. Ahora lo ejecutamos. ¿Por qué lo reemplazaste? ¿Por qué no lo copiaste abajo? ¿O fue que le agregaste más componentes? Porque aquí ChatGPT me dio el código anterior y me agregó lo Muy de las bien, derivadas. bien, perfecto, dale. Entonces, al ejecutarlo, ahora me aparece dos opciones: calcular límites y calcular derivadas. Ahora que quiero calcular derivadas, simplemente le tengo que dar al 2. Y ahora tenemos que introducir la función. Vamos a poner la misma función de antes. 3x a la 2 más 2x. Y aquí me tira la derivada
¿Qué es 6x más 2? Para saber que está correcto, porque puede ser que el código no nos dé un error, pero puede que el resultado sí. Tendremos que saber derivar. Pero aquí se ve que está bien la gráfica de la función y la de la derivada. Excelente, excelente. Ahora, si queremos calcular límites, simplemente le tenemos que dar al 1. Y aquí ponemos nuestra función. Vamos a decir 2x a la 3 menos 5, cuando x se acerca a 1. Y ahí nos da la función de la derivada de la, perdón, de los límites, como funcionaba normalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Hazte uno con cálculo integral y terminamos con esa parte. Sí. Ahora voy a pedirle que agrega una opción donde al introducir una función lo resuelva por una integral. Que pregunte si quiere que la integral tenga sus límites o no. Ahí ya nos va a tirar todo el código completo, agregando lo de las integrales. Esta deriva de integral. Le pregunté que si quiero que sea, que tenga sus límites, porque sabemos que las integrales tienen sus límites definidos o no. Ahora copiamos el código. Lo reemplazamos y lo ejecutamos. Ahora me aparece la tercera opción, que es calcular integral. Le damos al 3, introduce la función. Vamos a decir 2x a la 2. Algo simple. ¿Quieres que la integral sea definida? 1 o indefinida. 2. Primero vamos a hacer una indefinida. Ahí me da la gráfica de la función normal y la gráfica de la integral, indefinida claramente, y el resultado de la integral. Ahora, si quiero que sea definida, le doy al 3. Si quiero que sea definida, vamos a poner la función. Para que sea definida, le damos al 1. Introduce el límite inferior de la integral. Vamos a ponerle de 0 a 3. Y ahí me da, ahí solamente me dio la gráfica de la función, pero me dio el resultado de la integral. Le podemos decir Sí. también que nos dé la gráfica de la integral cuando está definida, pero ya saben el punto. Bien, listo, Osuel. Sí, estamos listos. Eso fue todo por hoy. Muy bien, gracias, Osuel. Como usted puede ver, ese proyecto consistía en que los chicos pudieran hacer su notebook, su Python notebook, y pudieran, ¿verdad que sí? A todo lo que le enseñamos en el curso lo puede hacer a través de programación e inteligencia artificial. ¿Qué nos permite eso? Lo siguiente, que nos permite que el chico se vaya con el conocimiento, o sí. Porque, ok, tengo un problema para hacer una parte de crear una derivada desde el punto de vista algebraico, pero ahí tengo la programación que me auxilia. Ahora, hemos visto algo, cosas interesantes, y eso forma parte de la investigación. Si el muchacho no sabe lo que es una derivada, no sabe lo que es una integral, no va a poder hacerla correctamente y no va a poder distinguir cuando ChatGPT le dé un error, que las inteligencias artificiales provocan errores. Otra cosa interesante es que los chicos tienen que manejar por lo menos códigos de Python, por lo menos sencillos, para poder
Y mientras más puedan conocer de la asignatura, por ejemplo, de cálculo, le van a poder preguntar a ChatGPT de manera más exacta lo que andan buscando. Y el programa, la inteligencia artificial, va a generar códigos grandiosos que van a tener mucha potencia de cálculo. Estamos en una época maravillosa y esta es una tecnología disruptiva que está cambiando muchas cosas. Y lo que queremos utilizarla para mejorar la educación matemática de los muchachos, nuestros muchachos, que sabemos que tenemos problemas serios en la parte de educación preuniversitaria, pero estamos desarrollando conocimiento, estamos trabajando, produciendo conocimiento para mejorar esas deficiencias. Este proyecto, como le digo, vamos a presentar al Messi, lo vamos a presentar allá, Messi junto con otro. El otro trata sobre inteligencia artificial aplicada al procesamiento de, el procesamiento de, para la fabricación de prótesis. Pero en este me gusta mucho por lo siguiente, porque que el estudiante se siente con poder. O sea, las clases son muy animadas, etcétera, y más que un grupo como nuestro, yo tecnológico, pero muchachos vienen del tecnológico. Entonces, eso es todo. Un gusto. No sé si hay alguna pregunta, algo por el estilo que quieran hacernos. Si hay alguna pregunta. ¿Tienen preguntas? Bueno, Libra, terminamos. Terminado, si no hay preguntas. Estimada Libra, hemos terminado. Bueno, ahora me pueden escuchar. Sí, Informaba que me ha ahora sí. notificado George de que no tenemos pues preguntas, ¿no? En el chat, a pesar de que está activo, que pueden los participantes hacerla, pues no hay pregunta disponible. De modo, entonces, que vamos a cerrar en el día de hoy y con esta última presentación, felicitar al doctor Ramón Mena, como siempre, que dice presente en cada una de las jornadas que programamos desde el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, a Josué Herrera también por el proyecto, y que mañana nos reencontramos en el segundo día de esta jornada científica y cultural que organiza el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades. Así que ha sido un placer para mí por esta tarde y muchísimas gracias por su participación. Un gusto, buenas tardes. Un gusto.